Esa medida es muy importante porque quiere decir que los países, por lo menos los cinco que han pedido la inclusión, consideran que no es suficiente con mantener el ojo puesto sobre la situación en Nicaragua a nivel del Consejo Permanente, sino que también conviene que la situación en Nicaragua la vea el máximo órgano que tiene la OEA, no hay ninguno superior, que es la Asamblea General, que es una reunión de ministros de Relaciones Exteriores. De manera que eso en sí es muy positivo. Quieren que a nivel de cancilleres se vea la situación en Nicaragua. Y se va a ver porque sería sumamente difícil que la Comisión Preparatoria, que es el Consejo Permanente, actuando como tal, actuando como comisión preparatoria, vaya a rechazar un pedido de ese tipo cuando es el mismo Consejo Permanente el que acaba de conformar el grupo que mencioné anteriormente. O sea, eso está prácticamente asegurado que va a ser parte del temario.